Las autoridades continúan en la lucha de prevenir y contrarrestar el consumo y venta de sustancias alucinógenas en la ciudad señora. Fue así como se logró la captura de una persona a quien le hallaron en su poder más de 200 kilos de marihuana tipo creepy. Gracias a información aportada por parte de la Red de Participación Ciudadana, unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes de la Estación de Policía Buga logran la captura en flagrancia de una persona quien tenía consigo 115 mil gramos de marihuana tipo creepy, los cuales tenía camuflados en una carretilla. En cumplimiento a la Estrategia Nacional Plan Choque, el que la hace la paga, seguridad con legalidad, y gracias a la oportuna información de nuestra Red de Participación Ciudadana, fuimos alertados que en el sector de la calle Primera con carrera 20, sector carrilera del municipio de Buga, se encontraba una persona con una carretilla y en su interior se encontraban cuatro maletas. El cuadrante llega y practica las respectivas requisas, encontrando dentro de estas maletas una sustancia, en este caso marihuana tipo creepy. Alrededor de 115 mil gramos fueron encontrados en ella. La captura de esta persona de 59 años de edad natural de Buga se hizo efectiva en la calle Primera Sur con carrera 20, sector de la carrilera. El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes y le fue impuesta en su contra una medida de aseguramiento intramural. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga.